explorando la historia y la belleza de los retablos peruanos. Un viaje a través del tiempo y la cultura. Desde hace varios meses atrás, he querido realizar esta pequeña muestra informativa sobre una fascinante exposición de retablos que se está llevando a cabo en la Casa Oquini, un edificio histórico de estilo colonial ubicado en el corazón del Centro Histórico de Lima. Este lugar emblemático se encuentra ubicado en el Jirón de la Unión número 554, a pocos metros de la Plaza de Armas, hoy conocida como Plaza Mayor. La Casa Oquini, que desde el año 2008 funciona como un centro cultural, es un espacio dedicado a la memoria del militar y político chileno Bernardo O'Higgins. Este personaje histórico es considerado uno de los padres de la patria en Chile y uno de los libertadores de Iberoamérica. Tras su abdicación como director supremo de Chile en 1823, se exilió en la recién independizada República del Perú, donde vivió hasta su fallecimiento en 1842. Este lugar histórico no solo ofrece una conexión directa con el pasado de la región, sino que también alberga exposiciones culturales que permiten explorar diversos aspectos del arte y la tradición popular del Perú. En esta ocasión, quiero invitarlos a conocer una de esas exposiciones dedicada a los retablos, que estará abierto al público hasta septiembre de 2024. Aunque la entrada no es gratuita, el costo es sumamente accesible, una moneda de un sol. Recorrer las salas de esta exposición es adentrarse en la memoria colectiva de los pueblos del Perú, reencontrarse con el pasado y redescubrir las historias que han dado forma y la identidad nacional. Los retablos, desde las últimas décadas del siglo XX, se han convertido en un símbolo de peruanidad, un elemento cultural que conecta a los peruanos con sus raíces más profundas. Pero, ¿qué es exactamente un retablo? ¿Es un cajón? A menudo con puertas y casi siempre con un dintel triangular o puntiagudo, que en su interior alberga figuras que representan paisajes naturales y culturales de una variedad de temas. Este objeto artístico y religioso es una pieza colorida y exuberante, decorada tanto por dentro como por fuera, con diseños alegres y saturados que capturan la esencia de la vida y la espiritualidad andina. Los retablos pueden variar en tamaño, desde diminutas cajas de chicle que se venden como souvenir hasta enormes estructuras del tamaño de un escenario, como el impresionante retablo construido en Huamanga en el año 2003 para la entrega del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El origen de los retablos se remonta a la época colonial, cuando llegaron al Perú de la mano de los españoles. En aquellos tiempos, se los conocía como cajas de santeros o San Marcos, y eran utilizados para transportar imágenes religiosas y escenas bíblicas. Estos objetos se transformaron con el tiempo en una forma de expresión artística única, que combinaba las tradiciones cristianas con las creencias y costumbres locales. Los retablos no solo narran historias de fe, sino que también reflejan la vida cotidiana, las festividades y las luchas de los pueblos andinos. Los retablos peruanos son una manifestación de la habilidad artesanal y el ingenio creativo de los artesanos andinos. Estos maestros retablistas
han sabido capturar en sus obras la esencia de la cultura popular, utilizando técnicas transmitidas de generación en generación. La tradición del retablo se ha mantenido viva a lo largo de los siglos, evolucionando y adaptándose a los cambios sociales y culturales, pero sin perder su esencia original. Una de las colecciones más destacadas que se puede apreciar en la exposición es la del Museo de Arte y Tradiciones Populares Luis Repeto Málaga, que recoge una amplia variedad de retablos que cuentan historias de maravillas y misterios, desde la magnificencia de sus colores hasta los formatos más contemporáneos. Esta colección ofrece una ventana al mundo de los retablos, permitiendo al visitante explorar su valor documental y su importancia como símbolo de la identidad cultural. La estética de los retablos es sin duda uno de los aspectos más cautivadores. Estos cajones de maravillas nos invitan a abrir sus puertas y descubrir los secretos que esconden en su interior. A través de las pequeñas figuras y escenas que representan, los retablos transportan a un mundo de historias que trascienden las fronteras físicas y temporales, conectando el presente con el pasado y lo local con lo universal. Si decides visitar la exposición, te aseguro que será una experiencia inolvidable. Te invito a que no te apresures. Tómate tu tiempo para descubrir cada uno de los personajes y las historias que se van contando en los retablos. Observa detenidamente los detalles. Sumérgete en los colores y deja que cada escena te lleve a un viaje a través del tiempo y la cultura del Perú. Esta exposición es una oportunidad única para explorar la rica tradición de los retablos peruanos, para apreciar el talento de los artesanos que los crean y para comprender la profunda conexión entre estas obras de arte y la identidad nacional. Los retablos no son solo objetos decorativos, sino que también son portadores de significados profundos y símbolos de resistencia cultural. En resumen, los retablos peruanos son mucho más que simples obras de arte. Son una representación tangible de la historia y la cultura y las creencias de los pueblos andinos. Son un testimonio de la capacidad del arte para trascender el tiempo y el espacio y para conectar a las personas con sus raíces más profundas. Te animo a que visites la Casa O'Higgins y explores esta maravillosa exposición. Será una experiencia que te permitirá no solo conocer más sobre los retablos, sino que también apreciar la riqueza cultural del Perú y la importancia de preservar y celebrar nuestras tradiciones. Si te gusta el contenido de este video, no te olvides de darme un like y suscribirte para recibir las actualizaciones sobre futuros videos. Muchas gracias por tu atención y espero que disfrutes tanto como yo de esta fascinante exposición. Nos vemos en la Casa O'Higgins.